este 2023 ha sido notable para mi entrevistado, Hugo Ochoa, quien va a estar en el partidor precisamente con un caballo que lleva un nombre similar, haciendo el juego de palabras. El Notable. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. El Notable, un caballo interesante, se ha concentrado principalmente en el medio fondo, pero su equipo decide inscribirlo acá, un caballo con grandes condiciones. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, muchas gracias. Sí, es un caballo, como tú lo dices, que se ha concentrado en el medio fondo, pero bueno, ahora dará un salto, él corrió la distancia ya y bueno, hay bastante expectativa en él, ha hecho las cosas bien, los trabajos han sido muy buenos, la verdad. Y nada, esperar que sea una carrera limpia y un grupo de participantes que no hay un favorito muy marcado, así que esperemos tener buen desempeño y nada, que la suerte y la fortuna nos acompañen. Definitivamente, Hugo, tú lo señalas, un caballo que conoce la distancia, por mucho de que últimamente lo hemos visto correr la milla, otro tipo de distancias, él en su generación llegó tercero en el Sanleyer. Me imagino que todos esos antecedentes, más la calidad que tiene el caballo, obviamente, te hacen estar esperanzado, considerando también que en esta nómina de 16 participantes, al no haber un favorito demasiado marcado, hay posibilidad para todos, ¿no? Sí, claro, no, es una carrera muy abierta, los participantes, cada uno tiene su chance, así que esperemos tener una carrera sin contratiempo, que es lo importante, y tratar de hacerlo lo mejor posible. Va a haber mucho tren de carrera y creo que vamos a correr más tranquilo en relación a otras carreras y esperar que se nos dé a favor de nosotros, así que muy esperanzado, y es lo que viene haciendo él. Como te digo, viene a 10 puntos, hizo su último trabajo y lo hizo de excelente manera, así que a esperar con ansia nomás la carrera y que salga todo bien. Cuéntanos, Hugo, un poco sobre respecto a esto, los últimos trabajos, la preparación del caballo, que claro, tiene un tiempo para prepararse para el Gran Premio Hipódromo Chile y para dar este salto también nuevamente al largo aliento. ¿Cómo has visto al caballo en los últimos trabajos? Sí, no, hizo su trabajo de 800 metros, lo hizo casi a voluntad y nada, excelente. Había trabajado la vuelta anteriormente y nada, la verdad lo hizo fantástico, así que sobre todo ese trabajo fue el que me dejó más esperanzado a la distancia que vamos a correr el día sábado, así que esperemos, vamos a ver cómo está la cancha, cómo va a estar, dicen que va a llover, esperemos, vamos a ver cómo se va el tren de carrera, que imaginamos que hay mucho caballo puntero, así que yo creo que va a ser un tren violento para correr nosotros más tranquilos, y él, como viene trabajando, debería hacerlo de muy buena manera. Hugo, ha sido un tremendo comienzo de temporada, me imagino que estar presente en una gran carrera como esta es importante para ti, me imagino cumplir un buen papel sería algo muy importante, ¿no? Ya para proyectarte definitivamente también este tipo de carreras. Sí, claro, es primera vez que corro un gran premio Hipódromo Chile y con un caballo que tiene una chance, digamos, favorable en relación a su contrincante, y esperemos, como digo, hacerlo de buena manera, dejar conforme al equipo. Es un corral que se me están abriendo las puertas, donde Carlos Urbina, y agradecido también por la oportunidad que me está dando, sobre todo con el Notable, que ya no hemos podido ganar, pero he tenido un par de figuraciones con él y bueno, esperemos que este sea el desquite, y qué mejor que en un grupo 1. Desde la quinta región, me imagino, van a venir a acompañarte, ¿no? Sí, bueno, eso espero. Lo importante para mí son mis amigos, mi familia, y siempre agradecer a la gente que me apoya. Siempre hay gente que tira buena energía y eso es muy importante para uno, y nada, es bonito sentir el cariño de la gente. Hugo, agradecerte a ti por este tiempo y obviamente que sea una linda carrera. Muchas gracias y nada, espero que sea una bonita carrera para todos los que participamos y que sea un bonito sábado para el público y toda la gente. Hugo Ochoa, jinete del Notable, partida 3 en el Gran Premio Hipódromo Chile. Partida 2.